Hola familias de David Douglas, mi nombre es Andy Long y soy el director de educación del distrito escolar de David Douglas. Este breve video trata sobre usted y su estudiante. Estamos aquí para servirle y tomar medidas importantes para garantizar que el año escolar de su hijo sea seguro, lleno de aprendizaje y divertido. Nuestras escuelas primarias de David Douglas están muy entusiasmadas de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de tiempo completo bajo la dirección del Departamento de Educación de Oregón y el documento de orientación Ready School Safe Learners de la Autoridad de Salud de Oregón. Nuestros directores de primaria que va a conocer están aquí para servirle a usted y a su estudiante. Sabemos que quizás solo tienen un año en segundo grado, un año en cuarto grado y queremos que este año sea el mejor hasta ahora. Esperamos que este video aborde algunas preguntas que pueda tener. Para que se sienta cómodo enviando a su estudiante de regreso a nuestras escuelas primarias en septiembre. Aquí hay un breve vistazo a lo que encontrará cuando su estudiante regrese. Comencemos con la directora Shower. Hola, soy Holly Shower, directora de Ventura Park. Estamos emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes a nuestros edificios para este año escolar. Al ingresar a nuestras escuelas, los estudiantes serán recibidos por un miembro del personal. Siguiendo la guía de la Autoridad de Salud de Oregón y el Departamento de Educación de Oregón, apoyaremos el distanciamiento físico en todas las actividades e instrucción. Diarias, mientras mantenemos al menos tres pies entre los estudiantes en todo lo posible. Sabemos que mantener la distancia física entre nuestros estudiantes y el personal es una de las medidas preventivas más efectivas. Sin embargo, habrá ocasiones en las que esto no sea posible debido a una interacción específica o una limitación del espacio físico, pero siempre haremos nuestro mejor esfuerzo. Estamos trabajando para minimizar el tiempo de espera en filas y tomando medidas para garantizar que se mantenga la distancia requerida entre los estudiantes. Al igual que el año pasado, es posible que vea elementos visuales para ayudar en el distanciamiento social, como marcadores de espacio en nuestros pisos, señales de flujo de tráfico en espacios restringidos y letreros para recordar a los estudiantes y al personal acerca de mantener la distancia física por seguridad. Gracias, directora Shower. Hola, soy Erika Geney. Soy la directora muy orgullosa de la Escuela Primaria Earl Boyles en el Distrito Escolar David Douglas. En primer lugar, me gustaría decir que estamos muy contentos de darle la bienvenida a su hijo y a usted a nuestro edificio este otoño. Una de las cosas de las que estoy aquí para hablarles es el horario escolar. Este otoño tendremos clases de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde todos los días. Más adelante, la directora Burkhardt hablará sobre cómo será nuestra primera semana de regreso a la escuela. Por ahora, queríamos informarle el horario escolar. También me gustaría decir que nos centraremos en la salud y el bienestar de su hijo, así como en la construcción de conexiones y relaciones con usted y su hijo. Una cosa que aprendimos es que es muy importante que nos asociemos y nos comuniquemos para eliminar cualquier barrera que usted o su familia estén experimentando. Nuevamente, estamos muy contentos de verlos a todos en persona en el otoño. Que tengas un buen verano y nos vemos en septiembre. Gracias, directora Gane. Hola a todos, soy Holly Wilkes, directora de la escuela Lincoln Park. A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría verse el salón de clases de su hijo. Nuestros conserjes están trabajando todo el verano para asegurarnos de que estemos limpiando y estar listos para comenzar este otoño. Los maestros están trabajando para proporcionar a los estudiantes su propio espacio de aprendizaje, manteniendo al menos tres pies de distancia física, siempre que sea posible. Por supuesto, tendremos muchas mascarillas y desinfectante de manos. Y como una forma de mantener limpios nuestros espacios de aprendizaje, cada aula está equipada con un filtro GEPA. Estos ayudan a limpiar el aire que se recircula en el interior y ayudan a eliminar las partículas que contienen virus. Gracias, directora Wilkes. Hola, soy Susan Olds, directora de West Powell Hearts. En David Douglas nos orgullecemos de las muchas comidas que servimos a nuestros estudiantes todos los días. Este año estaremos sirviendo desayuno y almuerzo en nuestras cafeterías. Nuevamente. Durante este tiempo haremos todo lo posible para mantener al menos tres pies de distancia física entre los niños, tanto como podamos. Los estudiantes pueden quitarse la máscara al comer y deben volver a ponérsela cuando terminan. Al final de la hora de comer, se espera que los estudiantes practiquen una buena higiene lavándose las manos o usando desinfectante para manos antes de regresar a clase o salir a jugar. Gracias, directora Olds. Hola a todos, soy Michael Cruz, director de Mill Park. Como ya he escuchado, para que su hijo aprenda lo más posible este año, primero debemos priorizar su salud y seguridad. Hablemos un poco más sobre eso. Al igual que la primavera pasada, nuestras escuelas primarias continúan teniendo espacios de aislamiento y cuarentena debidamente supervisados que incluyen protocolos de exclusión y aislamiento para los estudiantes y el personal enfermos identificados al momento de la llegada o durante el día escolar. También ofrecemos pruebas gratuitas de COVID-19 para los estudiantes. Gracias, director Cruz. Hola, soy Stacey Moncrief, directora de Gilbert Park. La Autoridad de Salud de Oregon, la Academia Estadounidense de Pediatría y el Departamento de Educación de Oregon recomiendan encarecidamente cubrirse la cara para todos los estudiantes de Jardín de Niños en adelante y para todo el personal cuando los estudiantes estén dentro del edificio. En este momento, la guía de la Autoridad de Salud de Oregon dice que es aceptable que tanto las personas completamente vacunadas como las no vacunadas estén al aire libre sin cubrirse la cara. Todos los estudiantes usarán desinfectante de manos cada vez que entran y salgan del edificio. Mientras el personal y los estudiantes caminan por los pasillos para llegar a sus salones de clases, habrá letreros en las paredes que les recuerden que deben mantenerse a tres pies de distancia en todo momento. Es posible que vea marcas en el piso para mostrar tres pies de distancia. Estas marcas pueden estar en cualquier área donde los niños necesitan hacer fila, como los pasillos que conducen al patio de recreo o el salón de clases. Gracias, directora Moncrief. Hola, soy Matt Soul, orgulloso director de la escuela primaria Cherry Park. Me complace anunciar que nuestros patios de recreo volverán a estar abiertos para todos nuestros estudiantes. Usaremos desinfectante de manos al salir al recreo y desinfectante de manos cuando regresemos. También promoveremos una distancia social de tres pies para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes. La buena noticia es que cuando todo el personal y los estudiantes están afuera, podemos irnos sin máscaras. No puedo esperar a verlos a todos de regreso este otoño. ¡Vamos, Chargers! Gracias, director Su. Hola a todos, soy Shannon Deems, directora de Gilbert Heights. La asistencia es importante y queremos que su hijo asista a la escuela todos los días si es posible. Algunos estudiantes viajarán en autobús a la escuela mientras que otros proporcionarán su propio transporte. Para los estudiantes que viajan en autobús se requieren máscaras faciales. Este es un mandato del Centro de Control de Enfermedades. En todos los casos, evalúe la salud de su hijo todas las mañanas antes de enviarlo a la escuela. Si su hijo presenta tos, fiebre, Dolores corporales o escalofríos, manténgalo en casa y notifique a la oficina de la escuela. Seguir estas precauciones de seguridad mantendrá a nuestra comunidad escolar saludable y lista para aprender. Gracias, directora Deems. Hola, soy Kelly Burkhardt, soy la orgullosa directora de Menlo Park. Acaba de enterarse de algunas de las muchas medidas de seguridad que el Distrito Escolar David Douglas ha implementado para garantizar que los estudiantes y los miembros del personal en cada una de nuestras escuelas regresen y todos estén seguros y puedan aprender. Usted y su hijo son muy importantes para nosotros. Nuestra primera semana juntos se verá diferente a la del pasado. Haremos un horario de inicio escalonado, lo que significa que su hijo vendrá dos días la primera semana. Su maestro o maestra se comunicará con usted la semana del 30 de agosto. Ellos le llamarán y le informarán cómo será el horario y para poder conocer a su hijo en un entorno más pequeño. También para permitirle a usted pasar algo de tiempo en la escuela. Esperamos verte entonces. Gracias. Bienvenidos a todos. No podemos esperar a verte.